Saludos cordiales y bienvenidos una vez más a este vuestro canal de dieta, ejercicio y entrenamiento sin doping. Antes de comenzar con el tercer ejercicio de la rutina B de la tabla de Vince Gironda, quiero contestar a un email que me ha mandado Pedro JR. Lo tengo aquí mismo y me dice: buenas tardes, Chema, perdone que le moleste, pero he visto su canal de YouTube y que es presidente de la World Natural Bodybuilding Association. Y le quería hacer un par de preguntas. Como usted bien sabrá, este mundo está lleno de mitos, farsantes y demás. Efectivamente, por desgracia, hay muchos farsantes. Aquí mismo, en YouTube, hay muchos atletas que dicen ser naturales y no lo son. Yo entiendo que cada uno, para cumplir sus sueños o cumplir sus objetivos, use doping. Ahora, lo que no está bien es mentir y decir que no se usa. Si lo usas, dilo, sé honesto, sé honrado. Es lo que hay que hacer. Continuamos. Últimamente está habiendo mucha controversia en torno a la forma de entrenar. Efectivamente, cada uno tiene su sistema de entrenamiento y lo defiende a muerte, de ahí que se cree mucha polémica. Más o menos llevo 4 años entrenando. Mido 1,72 de altura, peso 71 kilos, con un 12% de grasa corporal, y me gustaría que me dijese si está de acuerdo con la nueva corriente que está surgiendo por internet de las full body. Bueno, pues ni va bien ni va mal. Yo te recomiendo que lo pruebes, y si te funciona, sigue con ello. Siguiente pregunta. ¿Qué volumen de entreno considera usted adecuado para un culturista natural promedio? Bueno, pues conozco muchos culturistas naturales y no hay un promedio de culturista natural. Cada uno es diferente, cada uno tiene su morfología, su genética, su edad, su peso, etcétera, etcétera, etcétera. Y vuelvo a la pregunta anterior, no hay nada genérico para todos. Cada uno debe buscar su sistema de entrenamiento que le llevará un tiempo determinado. Así que esa es la mejor forma de saber cuál es el volumen de entrenamiento para cada uno. Siguiente pregunta. ¿Considera usted la fuerza tan importante como la pintan para un culturista natural? Pues bueno, hay de todo. Yo conozco culturistas naturales que no son muy fuertes, que no levantan mucho peso y que luego están ahí y han llegado a ser campeones del mundo. Y otros que todo lo contrario. Levantan mucho peso, mueven mucho quilaje a la hora de entrenar y también han llegado muy lejos. Eso va en cuestión de cada uno, es un asunto también personal. Y para terminar me dice: yo he definido varias veces, pero no he bajado del 9% de grasa. Y he visto fotos de competiciones de culturismo natural y todos llevan un punto muy bueno para ser naturales. Y usted, en las fotos que he visto, también. Muchas gracias. ¿Qué forma es para usted la correcta de hacer definición para bajar de ese 8% de grasa corporal? Bueno, aquí te voy a contestar desde mi punto de vista, pero desde mi experiencia, o sea, para mí. Porque cada uno tendrá su experiencia y podrá estar de acuerdo o no con mis argumentos. Porque lo que me va bien a mí no significa que te vaya bien a ti o a otro atleta. Entonces, para llegar a un porcentaje mínimo de grasa corporal hay que trabajar todos los ámbitos, hay que controlar la dieta, ¿de acuerdo? Establecer una dieta que nos permita potenciar la definición muscular. Hay que trabajar el entrenamiento aeróbico, ¿de acuerdo? Que es muy importante para quemar grasas y, por supuesto, también el entrenamiento anaeróbico. El descanso también es un pilar fundamental que muchos se olvidan de darle la importancia que tiene. La suplementación es otro factor también, en este caso, importante. Soy partidario de tomar carnitina. Carnitina líquida es la mejor opción para conseguir una definición extrema. De una marca, como muchas veces hemos hablado, que tenga registro sanitario, que sea una marca seria y que tenga una materia prima excelente. ¿De acuerdo? Todos esos parámetros
ayudan a que uno pueda conseguir un 7 o un 8% de grasa corporal. Dicho esto, pues ya sabéis que podéis mandarnos los emails o las preguntas directamente en Facebook o en YouTube, etcétera, 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 que en cuanto yo pueda os contestaré vía vídeo. Bueno, pues vamos a comenzar con el tercer ejercicio de la rutina B. Recordemos que anteriormente hemos hecho la sentadilla Sissi Gironda, 4 series de 8 repeticiones, y hemos hecho la sentadilla unilateral en la máquina Hack, también 4 series de 8 repeticiones con cada pierna. Ahora vamos a realizar la flexión de isquiotibial. Yo lo voy a hacer en mi máquina, cada uno que lo haga en su máquina, o si no tiene máquina puede hacerlo con las tobilleras lastradas. Una buena manera también de hacer ese ejercicio. Voy a preparar el chiringuito. Bueno, pues ya estoy preparado para realizar el ejercicio. Recordar y no olvidar que hay que hacer un calentamiento siempre cuando comencemos un grupo muscular, que es el mismo ejercicio que vayamos a hacer con muy poquito peso y un par de series de 30 repeticiones. Una vez que hayamos hecho el calentamiento, pues hacemos la serie en cuestión. Para hacer el bíceps femoral o isquiotibial, pues uno debe utilizar una máquina o lo puede hacer de forma libre con unas tobilleras lastradas puestas en los tobillos. Yo voy a utilizar esta máquina, la Total Gym, que me permite hacer ese y todos los ejercicios que considere para cada grupo muscular. Entonces me coloco en posición y flexiono, ¿de acuerdo? Siempre manteniendo el mayor rango de movimiento para cada ejercicio y en este caso para el isquiotibial. En la bajada cojo aire y en la subida expulso. Cojo aire y expulso. Cojo aire y expulso. Siempre despacito, que seamos nosotros los que controlamos el movimiento. Recuerdo la famosa frase de Vince Gironda: somos culturistas, no somos levantadores. ¿Vale? Haríamos este ejercicio de isquiotibial, 4 series de 8 repeticiones, descansando como siempre 15 segundos entre cada serie. Bueno, pues una vez que hemos hecho el ejercicio de isquiotibial, vamos a pasar a gemelos. También para este ejercicio utilizaré mi máquina, que me permite trabajar casi todos los grupos musculares. Es una maravilla. Colocaremos las punteras de los pies en la plataforma y dejaremos el resto de la planta del pie fuera de la misma. Y haremos el ejercicio estirando al máximo y levantando al máximo. Abajo cogemos aire y arriba expulsamos, llegando a poner lo que se dice el pie en posición de puntillas, como si fuésemos un bailarín o casi casi, ¿de acuerdo? Abajo y arriba. Ahora cogeré otra toma para que veáis la posición de los pies. Bueno, pues aquí estamos con esta toma de cerca para que veáis el movimiento exacto que tiene que dar el pie en este ejercicio de gemelos. Aquí lo tenéis, estiro bien, lo máximo que podáis, y de puntillas, lo máximo que podáis. Manteniendo siempre las piernas rectas, hago esta flexión y aguantando un poquito la posición arriba. Abajo, cogiendo aire, y arriba, expulsando. Ahí. Y ahí. Sencillo, ¿verdad? Pues nada, ya tenemos hecho los gemelos. Bueno, pues con este ejercicio de gemelos
Por fin hemos terminado con la rutina B. Hemos hecho, como siempre, 4 series de 8 repeticiones, descansando 15 segundos entre cada serie. ¿De acuerdo? Así que recapitulamos. Hemos hecho como primer ejercicio la sentadilla, sí, gironda, 4 series de 8 repeticiones. Luego la sentadilla unilateral en la máquina hack, también 4 series de 8 repeticiones. Recordar, con cada pierna, descansando también 15 segundos entre cada serie. Luego hemos hecho la flexión de isquio tibial, también 4 series de 8 repeticiones y también descansando 15 segundos entre cada serie. Y luego, por último, hemos hecho gemelos, la elevación de talón, 4 series de 8 repeticiones, descansando 15 segundos entre cada serie. No olvidaros que antes de cada ejercicio, o antes, mejor dicho, de cada grupo muscular, hay que hacer un pequeño calentamiento de 2 series con poco peso de 30 repeticiones y antes un pequeño estiramiento. Así que con todo esto ya tenemos finiquitada la rutina B. Nos veremos en el próximo vídeo ya dando comienzo a la rutina C. Saludos cordiales.